Sonando en mi redes el rock, el corte número 11 del CD que Extracto de Lúpulo nos vienen a presentar hoy en el programa. O sea, es que vengo de ahí fuera y no veas tú qué frío. Tenéis los micrófonos así bien acercados y tal, y compartiendo. O lo tenéis que acercar un poquillo más, o yo subirlos un poquito. A ver. A ver, vamos haciendo probaturas, menudo chapucero que estoy hecho yo ahora. ¿Qué pasa? ¿No se oye? A ver, hablad vosotros así. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me parece que vamos a tener que hacer la chapuza máxima y os vais a tener que venir aquí conmigo, ¿eh? Veníos para aquí. Prisa por volver, pero fue de apenas, la cordura no me sienta bien. Ando por la calle, un concierto me parece oír sonar. Pues bueno, diciendo así que estamos ahí, ay, cuidado, que está la música muy de fondo. Me he dejado los cascos en casa, los cascos para mis invitados, Extracto de Lúpulo. Y la has liado. Y bueno, la he liado y ahora no sé qué estaba haciendo así con los volúmenes. Total, que me he tomado un gelocatil en mal sitio y además hace un frío. ¿Vosotros qué soportáis mejor, el frío o el calor? Dice, yo prefiero el verano y el invierno. Y así de paso, mira, dice, hombre, yo soy tal y yo soy. Depende del alcohol que te veo. Sí, porque si vas borracho y hace calor, te da igual. Y si hace frío también. ¿Me oyéis? Hombre, está en plan panorámico, ¿eh? Si pegamos así unas voces así como estuviéramos en el barrio. Vale, si es panorámico. O un capela de todo el grupo. Sí. Hemos hecho algunas veces hemos hecho un ensayo ahí en plan vocal y ha quedado bastante bien.
bastante majete. Pero tienes que convencer a esta gente porque, sí, porque si no, no se arrancan. Ten, anda, bebe cerveza. Bueno, si no, cerveza. Oye, buena relación calidad-precio tiene esto, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, yo he visto en vuestra página web que, por cierto, extracto de lúpulo. .net. ¿La has visto hoy? La he visto hoy. Pues no, acaba de publicarse hoy. Pues vaya, mira. Hoy la hemos subido. Me ha parecido muy curioso eso de dónde puedo conseguir el CD, que después lo diremos. Pero me ha hecho mucha gracia eso de por qué debo conseguir el CD de extracto de lúpulo. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Que también para mucha gente, que hay gente capaz de escribir el extracto con S, ¿eh? Con X. Sí, ya sabéis. .net. Incluso en algún concierto, ¿eh? Sí, en algún concierto, en algún cartel hemos salido con la S y todo. Uh-huh. Y bueno, pues digo yo eso, porque contadlo vosotros, porque tampoco, bueno, la gente se lo puede leer, pero más gracioso, es decir, ¿por qué debéis conseguir este CD, este directo a tu hígado? A ver, pues porque suena... Voy a decir una cosa y la siguiente lo vas a decir tú, Fran, porque estás siempre muy callado. No. Porque no, a este paso no folla, no. Bueno, que... No se pueden decir palabrotas, coño. No, pero follar es una cosa así, natural. Natural, sí. Bueno, que viene... El CD viene con el plastiquete este de CDs... De calidad. Viene con el plastiquete. ¿Qué tiene que ver esto con follar? El plastiquete. Tiene que dar una mierda. Hombre, plástico, follar, yo qué sé, ¿sabes? Ah, bueno, plástico, si no quieres, Alex. Si no quieres preñar, ah, bueno, bueno, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios, porque si no, yo aquí no modero. Me he tomado un gelocatil, me habéis dado un trago de cerveza y esto ya está. Un momento. Tomando un viaje muy malo, ¿eh? Muy malo. Yo necesito un cenicero. Hostia, que estamos aquí en la radio y... Ahora barremos. Pero avanza, Red, digas para qué entra con placer. A ver, en relación calidad-precio, pues... Es que yo solo sabéis más esta mañana, digo, 3 euros... Digo, ¿por qué 3 euros? Dice, hombre, porque si lo ponemos a 5... Pues la gente no lo compra, oye, por 3 sí, euros... Bueno, por 5 lo puedes llegar a vender, pero por 3 euros... Es un caramelito más chulo. Oye, esto que hay por aquí, ¿lo tienen todos o qué? Esto es bueno, Estamos en ello. Sí. Os tenéis que ir Este de la coleta lo tiene, Os tenéis que ir con... Y él también, el que colabora contigo. Fran también lo tiene. Y yo. Este rapado. Yo también lo tengo, hombre, 3 euros menos, pues es un paquete de tabaco, o sea, 3 euros. Pues un paquete no, de tabaco. La gracia estaba, cuanto más barato, más gente lo tendría. Y lo que queremos en realidad no es sacar beneficios, sino que la gente lo compre. Que la gente nos escuche y si le mola, pues venga, pues que nos llamen o lo que sea. Y no sé si igual, si se lo copian pirata de otro chico, es igual. Eso subiendo por ahí, hombre, subiendo por ahí. Ya está. No lo hemos hecho ni nosotros, ha surgido. Está en la mulilla ya. Ya está bien, hombre. Pirateo siempre. Hombre, preferimos que la gente lo compre en los conciertos para recuperar la pasta, pero si no, mientras o sea, en realidad lo hemos hecho para... Pirateo siempre, hombre. Oye, que no, por cierto, oye, que no habéis dicho vuestro nombre ni nada, de la gente no se va a identificar contra personas. Somos extracto de lúpulo y yo me llamo Isma y canto, grito, más bien. Berrea. Bueno, Mark, el bajista... El guitarrista, y el baterista, como dicen, baterista. Y pues, falta un guitarra que también te hace otras voces por atrás, sí, ¿no? Está en Barcelona y es el que canta algunos temas, los canta él y le hago yo los coros. Bueno, está ahí. Y va a presentar un poquillo. Tenemos que hablar también de un poquito de. de influencias musicales. Y también de. Bueno, eso después, pero las influencias musicales. Bueno, yo le he leído por vuestra web y bueno, por lo que he podido ir notando, pues también lo decía Fran, y perdonadle si él dice, pero un guarro del de toda la vida, del que nos gusta a todos, y eso podría ser, ¿no? Más o menos. A ver, pues mira. No, discrepa. discrepo y bebe mientras tanto. A ver, ahora mismo estábamos en el bar, igual es porque estábamos en el bar viendo Double Dams y tal, pero habíamos dicho que no se puede hacer anuncio de estábamos viendo cerveza de doble malta. Ahí me bueno. Le he dado. Ahí. Cerveza. Bueno. Bueno, que estábamos hablando y que el directo suena como vamos todo follado, vamos muy rápido, suena bastante hardcore la cosa. Mm-hmm. Hemos estado hablando con grupo. Sí, es verdad. O sea, tú no estabas, pues cuando hemos hablado no estabas. Nosotros autodominamos hardcore como tumpa, 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 tumpa. Vale, a partir de aquí hacemos plan rapidito. Y suena bastante rápido como para llamarlo rock y para llamarlo punk guarro de toda la vida. Bueno, o sea, no nos disgusta ni mucho menos el término. El término, ¿eh? O sea, encantados de la vida, yo creo, vamos. ¿No? Sí. Hablad, y bueno, pero a ver, opinando así bien, normal, como opina la gente normal,
en teoría es punk rock con algunas tendencias en alguna canción más hardcore, en otras básicamente. Bueno, pero en otras rock combativo, también llamado rock combativo en otras de esto. Porque por ejemplo, oye, a cada uno de vosotros, y vamos a diversificar un poquillo más la cosa para que luego confluya en otra historia. Por ejemplo, a ti. Sí, por ejemplo, a cuál dices, hostia, yo, a mí me gustaría telonear o que me teloneara. ¿A quién nos gustaría telonear? A ella le encanta, por ejemplo, los Backstreet Boys, ¿no? Ya te han pillado. Sí, sí. Bromas aparte, ¿eh? No, que le gusta Britney Spears, de verdad. En Sync. En Sync y en Buit. ¿Cómo sería? A ver, hagamos la pregunta. No, de verdad. Pero a ver, no hay. A ver, no hay una idea política. No, pero da grupos. Ya, pero joder, ah, bueno, también entra la idea política. Bueno, que te está. Tu al pregunta menos... te la está enviando a tomar por el culo, no sé si te está dando cuenta, pero vamos. Bueno, de grupos, a ver. Yo soy bastante diverso en grupos, a mí me gusta. Yo en teoría soy. He empezado a tocar la batería cuando he empezado con el grupo. Uh-huh. Pero yo en teoría soy guitarrista también. Toco la guitarra y bueno, un poco de todo. Polifacético, ¿no? Polivalente. Sí, no, polivalente. Sí. Tiene dos poliinstrumentista. Sí, sí, sí. Pero bueno, de grupillos, mucho punk de aquí, de la península que se dice, pues no he escuchado mucho. No me gusta mucho lo que es de fuera. Uh-huh. Los de fuera, primero escuchas lo de fuera y después ya te haces una idea de. Y lo que es la letra. Bueno, no te respetan, ¿eh? No. Bueno, nadie se respeta en este grupo, no. Cada uno actúa como. Es verdad, la verdad es que. Oye, vayamos al grano, porque es que si no vamos a hacer una entrevista sin canciones. Es verdad, medio, ¿eh? Y al grano, venga, vaya, ¿qué grupo? Bueno, al batería. Un grupo que un parel, un parel, sí. Es que como soy músico también. Pero digas, mira, pues ya lo digo yo. Le gusta Cop y le gusta ¿qué mes? Bueno, pues hay un grupillo que ahora volverá aquí en Cataluña y en la península y tal, que se llama Cop, que está muy bien. Y antes se decía Spirit, pero bueno, que también me mola bastante. Y un grupo que escuche cada día, también escucho mucho reggae, ska, entonces me. Pero bueno, el grupo que escuche bastante, yo diría. Para hoy. Manowar. Manowar. ¿Qué? Vale, todos. Primera noticia, primera noticia en la radio. Ahora mismo. Vale, ahora en este momento. Sí, no, coméntame tú. ¿Cuál es dos? Bueno, y Iron Maiden también, Iron Maiden. Yo si terminásemos de Escorbuto, me sentiría de puta madre. Pero es que Escorbuto ya no existe, está el Paco solo. Ya no puede, bueno, Paco solo ya no es Escorbuto. Bueno, tampoco, por eso. Con dos más. Paco Escorbuto, no, con pero, dos más. Pero que también nos mola mucho Escorbuto, en general. Está bastante bien, nos mola. Oye, mira, una recomendación que tengo, ya que mencionáis Escorbuto: www.insonoro.com. Hay una entrevista antigua, pues estaba presentando en una radio del País Vasco los demenciales chicos acelerados de Josu Espósito. Y ojo, tiene tela esa entrevista. Bajarosla desde ahí que no pica. Más grupos, ¿cuál habéis dicho todo Escorbuto? Bueno, más. Bueno, o guitarras, Fran. Los que tengan festival, o sea, si tienen festival, puta madre. Hombre, ¿sabes? Correcta. Los grupos de estos que si tocan y se van, pues mola. Un poco el tema este de festival entre grupos y todo esto, esto mola siempre. El bajista. Bueno, a mí, influencias así claras de cómo me gusta ir a conciertos, Segismundo, Torchicómano, por ejemplo, me parece que en concierto meten mucha fiesta y me gusta mucho. Y bueno, ya influencias personales de cómo tocan el bajo, bueno, escucho mucho bajista que tocan jazz. Y bueno, pero son muy típicos con los bajistas. Sí, pues es que en realidad la mayoría de grupos de punk que tocan el bajo suelen tocar lo mismo que la guitarra, pam, y ya está. Es que si un bajista bueno toca otras cosas normalmente. Normalmente. Tú sí que toca los bajos. Con la lengua del personal, ¿cuál es? Antes de poner una canción, que me la vais a elegir vosotros, porque yo antes. ¿Qué? Perdona. ¿Qué grupo? Sí. A mí me mola mucho que te snuco, Disidencia. En la web he puesto Fito, pero porque se me ha ido la olla. En la web he puesto Fito, pero. Dice que es sexy. Es un popero. Como los me hago pajas pensando en la calva de Fito. Bueno. Sería un poco bizarro, pero bueno, también me gusta bastante Malos Vicios. Está muy bien, sí, más rollo popero, pero bueno, me gustan mucho las voces que hace Malos Vicios.
Me da las bicis rollo por casi se me va, casi se me va. Estás flipando. Sí, me gusta, me gusta. ¿Qué pasa? No, me gusta. Sí, y este, por ejemplo, una canción. No, que quiero que la elijáis vosotros. ¿Cuál ponemos? Así, iba a preguntar por la del moco, por ese personaje que tal, pero no. Pero luego nos vas a preguntar más cosas. Sí, hablaremos claro. Con Liga la historia. Claro, mejor, no, pero, no, hombre, no, la del moco, pero no quieres que ponga la canción, que si no se va a rayar la peña. Mira, ¿cuál? Dime, ¿cuál? Dejas ver el CD y... No pido perdón, no pido perdón, no has puesto, ¿no? Fue la primera que pusimos en el programa, pero... María, de la mejor. Bueno, sí, o rock and roll, rock and roll. Rock and roll ya la puesto, ya la puesto. Hay que estar a... No pido perdón. No, o cuando ejecutado suelto ahí. ¿Cuándo saldrá el sol? ¿O cuándo saldrá el sol? Esta también está muy bien. Venga. O también puede saldrá el sol. Otras, vamos a prepararla. Que tiene 15. ¿Cuándo saldrá el sol? Está bien. ¿Quieres que te explique lo del moco? Sí, cuéntame lo del moco, que igual luego la ponemos. Vale, bueno, a ver. Fue la primera canción que hicimos y. Surgió porque le tenía mucha rabia a un tío que iba a mi clase. O sea, me tocaba mucho los cojones. Entonces dije, voy a hacer una canción para grabarla con el micro del Messenger y pasarla por internet, por toda la peña del IRC y que se muera de la puta rabia. Esa fue la gran idea y acabamos haciendo un grupo de punk. Vaya, eso hemos empezado por los inicios, hablando de los inicios de Estrato. Por un moco, Por un tío. Dale, o sea, en realidad, le tenemos rabia, pero gracias a él tenemos el grupo. Eso de los inicios, el batería tiene mucho de decir, porque hay un... Hay un... Cuando empezamos a tocar, yo empecé con dos peines tocando una batería. Yo he ido por ahí que ibais con dos guitarras españolas, bueno, como han empezado casi todos. Empezamos, ¿sabes el efecto ese que le dan a algunos grupos al efecto así hawaiano con un vaso de cristal? Sí. Pues lo hacíamos con una lata de cerveza y sonaba, pero mucho mejor. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? El latarrock, eso era el latarrock. Vamos a poner la canción. 3, 2, 1. ¡Wow! Que se come cagar, esa estudia trabaja con trojo y mira televisar. No se olvides de votarnos, de clamarnos, de entregarnos el dinero que ganaste con sudor. Ya te queda algo sentado, ves al fondo la lanzar antes de putas hay que hacer tradición. Si quieres manifestarte, lléname de impresión y hasta la cinco yo estaré jugando al gol. Apadrinando al niño pobre, que hace tu camiseta, tu balón. Lo hace tu tío, hace tu primera pera. Ya lo sé, estás salvando a tu ser, a tu seguidor. Te ofrecerá 10 minutos, tu turista se te mete a fabricada para entrar tu atención. Mientras te voy a echar y me con la pasta que pasa en el tesoro de los fondos de educación. Siempre y gracias a ti.
Oye, digo, me sale mal cortarla, pero es que vale 3 euros. 3 eurillos. Oye, no, no, que se 3 euros que, se la compren. ¿Para qué quieren las chivecas? Está, son 3 euros. Está, pues mira, te compras las chivecas. Nosotros hemos comprado 3 chivecas. Pues que se compren 3 CDs. Está, y están ahí con la grabadora ahí, con la cinta todavía ahí dándole pim pim. ¡Oh, que habla el tío! Y cortan. Pues no, 3 euros. ¿Dónde se puede conseguir este directo a tu hígado? En Tarragona. Se puede comprar en Discos Arsis, la parte de abajo. En el carrer gasómetre. El Arsis del carrer gasómetre se puede comprar en la Yard del Pernil, el bar que está. Carrer del Revilledu. Aupa. Bien. Por ahí abajo, al lado de la vaquería. ¿Qué es donde grabasteis la maqueta? En la vaquería grabamos la maqueta. Oye, se recomienda. Haciendo un inciso, ¿recomendáis a otros grupos que. Que graben la vaquería? Que graben su primera maqueta, por ejemplo. Está de puta madre. El sonido está de puta madre. El equipo y el. Y la pasta. Sí, sí. O sea, relación, calidad-precio. Nosotros hemos grabado 15 canciones por una calidad buena. Lo que pasa es que, claro, no puedes hacer más tomas. Haces una y tal como suena. Lo que pasa es que también tiene la gracia de si grabas en directo, igual no sale perfecto, pero sale con mucha más fuerza. Refleja lo que es el directo de, claro, del grupo también, lo que la gente se dice, hostia, pues vamos a verlo porque mira, mira cómo suena. ¿Sabes? Bueno, también, a ver, siguiendo. la ponemos en el Ambigú, que está en la calle Carré. Carrera, Pardo del Protectorat. Es un bar que en los cubatas están muy baratos. Donde está el top de Gaia, un poco más arriba. Hay un sitio que tiene un antes y un después que se llama el Palau de Fires. Antes y después, siempre igual. Sí. Pues ahí en esa calle que no tiene salida, pues ahí se vale. Y ¿dónde más? En el Casal Sageta de Foc. Hay un local, Casal, que se ha montado este año nuevo, que se llama Casal Sageta de Foc, Casal Popular de Tarragona, que también lo venden ahí. Que es donde tocamos en las barracas de Tarragona, en Santa Tecla. Que nos miran el concierto ellos, pero nosotros no fue ahí. Y eso, ahora voy a hacer la pregunta de, ¿lo hacemos o no? Es que vaya estúpido. Bueno, es que sí, a mí, sí, yo como soy tonto, pues me hacen gracia, no sé, cosas que no le hacen gracia a la gente normal. Esto es una tontería. ¡Venga! ¡Un escabueno! Es que a mí la donación esta del escabueno, pues me hace mucha gracia esta canción, la he escuchado chorro protecientas veces desde que me dice vamos a poner el escabueno. Es una de las canciones. Y encima tienen el defecto encima de que el CD lo suelo escuchar más a partir de la canción 10 hasta la 15 que las anteriores. O sea, tiene mucho delito. Es que lo que nos pasa a nosotros, que somos un grupo, pero no somos un grupo normal como todo el mundo, ¿no? Somos un grupo que nos salen las canciones cuando llevamos 14 horas en el local, tomorados de birra y porro, que es lo que se hace en el local. Empezamos a tocar y sale algo. Y entonces de ese algo hacemos, venga, una canción. Y un día decimos, bota la gaviota, hicimos un poco de ska, un poco de porros, un poco de birra y venga, tenemos una canción. Y salió así, normalmente. Como puedes comprobar, la letra no es muy. No es muy variada, pero es de producto de, bueno, lo que ha explicado aquí el compañero. Que no, que yo me la curré, colega, ya quisiera, yo qué sé, un Amuno hacer esto. Oye, pues no sé yo si nos hemos dejado algo así. Hemos dicho todos los sitios donde se vende. En Barcelona también se vende, en otro lado. No me acuerdo ahora cómo se dice. Falta una cosa puntual. Que el batería es soltero. Bueno, el grupo va tirando, pero el batería le falta. Un guitarrista por lo menos también. No, el otro no lo sé, pero puede. Bueno, no. Que yo que sé, que si hay alguna ninfómana o que no tenga nada que hacer. Nadie que va a ir a un concierto y preguntar por el batería o los dos guitarras. Eso tiene que ver con alguna de las canciones que vamos a escuchar. El polvo ensangrentado. Bueno, polvo ensangrentado. Si la tía es muy guitarra, entonces igual sí. ¿Sabes? Si le mola en plan duro. No, pero va de toro. Hay que ver estos niños que mal ha pasado mi Antonio el CD este y dice que bomba en el Vaticano, qué poca vergüenza con lo que me gusta a mí el guapo que es el más Singer Z. No sé yo qué canción. Mi abuela dice lo mismo, mi abuela. Lo simpático. La mía, ¿no? Pero qué podemos poner en. Ahora hombre, mismo, si quieres poner el escabueno, ponlo. Pues es que ya lo hemos puesto así de fondo un poquito. Ah, está de fondo, hostia puta. Estaba, porque como dura un minuto. Mira, si no, para abarcar un poco más por la de cuánto jupo te ha suelto. Que es un poco así. Un poco más de hardcore. Se la podemos dedicar a los colegas, ¿no? O sea, le podemos dedicar la canción. Joder, pues la has dedicado a cuánto jupo te ha suelto. Oye, que yo la preparo, si quieres, yo la preparo igual. Ah, prepara.
tiene que ver con... No le dedicamos la canción a los colegas, pero vamos a dedicarle la canción a los grupos que nos han ayudado. No porque sean los hijos de puta, que bueno, que tampoco digo que no, pero... Bueno, que son grupos que nos han echado un cable para empezar y todo, que vamos, que si no fuera por ellos no estaríamos donde estamos. Bueno, que tampoco estamos en ningún lado, pero vamos. Bueno, pero estamos en una radio, a ver si nos estamos... ¿Cómo que no estáis en ningún lado? ¡Podemos en radio! Joder. Voy a llorar. Es un cabrón. ¿Y a quién vas a mencionar entre esos grupos? Queríamos mencionar a Pelo. Bueno, primero al Morra Social, que nos han ayudado un puñado. O sea, si no parece que alguno de vosotros ha visto que... El bajista que tocaba antes que él tocaba, era el cantante de la Morgana Social, que es el Adri. Que igual nos está escuchando, pero me ha dicho que no, el cabrón, que está currando. Veas partes de la cinta. Vamos, eso, no, nada. Que nos la escuche grabado. Bueno, que sin la Morgana Social no hubiéramos tenido tampoco, el impulso este, ¿sabes? Sin Apelo tampoco, y yo que sé, hay grupos que nos han ayudado. Bueno, y Apelo sobre todo, que ha sido, desde que los conocimos... Que los tenéis al ladito, ¿no? Si no me equivoco. Delante de nuestro local. La Morgana Social prestaba batería, ¿no? Sí, la Morgana Social prestaba batería, amplis, lo prestaba todo. Vamos, bueno, el culo prestaba, pero de milagro. Apelos han sido los pues que ahora ya lo diremos. Bueno, ya lo hemos dicho alguna vez en el programa, pero me parece que van a grabar de forma bastante... Sí. Apelos, ¿no? Se van a ir por lo menos hasta Madrid, por lo menos. Se van a Madrid. Trapicheos del Quique. Es que donde hay pasta, pues se nota, ¿no? Eso sí, como venga el suso dicho que les produce aquí a Tarragona y no me avisen, me enfadaré. Yo lo quiero aquí. Me lo tienen que traer aquí a la radio. Se lo traéis aquí una semana y todos ahí a rearle la cabeza. Hostia, eso no se tiene que avisar, ¿eh? Porque si viene alguien, vamos a hacer una birra, venga. Se empieza a llenar esto de gente y madre mía. Bueno, pues oye, el cuánto es como está suelto, lo ponemos para cerrar. Ha sido un placer, dame un trago. Más placer aún. Que lo que a ti es que de verdad vaya presentador, vamos. Y nada, pues después escuchamos más música en mi Radio Ferro, pero es el turno de estos extractos de lúpulo. Y hay que escuchar más. La maqueta en el Arsis, en la Yar, en Amigo, en la Yar. En el Casal y en el Rufí. En el Rufí de la Plaza de la Font también. Hombre, lo vendí, si tocamos también. Y bueno, que si alguien nos quiere ofrecer un concierto, pueden entrar a www.extractodelúpulo.net y ahí están las direcciones de cualquiera. Le envía un email y vamos a tocar encantado. Pues bueno, vamos a preparar esa canción y oye. Muchas gracias. Que escuchéis un poco más Radio San Pedro y San Pau, hombre. Te vale la pena, ¿no, hombre? Últimamente vale la pena. Una vez en mi ciudad, un pueblo rojo en la maldad, nuestra puta crueldad. Es pegarle de verdad, los derechos los andan, me revientan las palas, de José María Aznar. Buscando un beneficio, fuera las ideas impuestas.
sin fuerza por un contexto de asesinos, porque toda esta vida va buscando beneficios.